Bien, ha llegado el momento. Comencemos a hablar de Dark, temporada 2. Willkommen in der Zukunft. Alles hängt zusammen. Die Dinge liegen für dich noch im Verborgenen. Aber sie werden ans Licht kommen. Mikkel! Mikkel! Tick. Vergangenheit. Tick. Und Zukunft. Tick. Du. Tick. Ich. Tick. Die Apokalypse muss kommen. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En este video hablaremos de la segunda temporada de la serie Dark, que cada vez nos impacta más, con los oscuros secretos que oculta Winden. Me enfocaré en mencionar puntos relevantes en la trama que dan como resultado el final de la serie, ya que luego de verla a muchos les dejó dudas, como por ejemplo, ¿cuál es el verdadero objetivo de Adán? ¿Qué ocurrió en el apocalipsis del 2020? Y sobre todo, ¿qué pasó al final? Y un sinfín de dudas más. Ok, siendo sincero, no sé por dónde empezar, ya que todo está conectado y una situación proviene de otra, y así sucesivamente. Así que me enfocaré solamente en los sucesos que desembocan en el final de la serie. Por tal motivo, empecemos por el 2052, luego de que Jonas adulto, intentando cerrar el pasaje que permite viajar en el tiempo, abra una brecha temporal en el búnker entre Helge y Jonas. Cuando ellos se tocan, cada uno es enviado 33 años adelante, es decir, Helge a 1986 y Jonas a 2052. En el 2052, Jonas vagará sin rumbo fijo, encontrando una salida que le permita regresar al 2019. Se encuentra con la planta nuclear destruida y con un cementerio con lápidas de personas en Winden, en las que están Marta, Michael, entre otros, y con un grupo rebelde que patrulla las calles en busca de intrusos que quieran entrar a la planta nuclear, ya que está prohibido su paso. Lo interesante es que todos ellos están aparentemente comandados por Elizabeth en su versión adulta, la hija de Charlotte. Todo esto con la ayuda de Silvia, su mano derecha, que sirve como intérprete para comunicarle lo que ella diga al resto del grupo. Elizabeth profesa que el paraíso está cerca, somos el futuro, somos Sic Mundus Creatus Est, declara. No tengo fecha exacta de su duración en esta época, pero lo seguro es que Jonas se queda ahí unos cuantos meses, tal vez 8 meses, cuando ya es junio del 2053, para que cuando viaje al pasado esté en este mes, donde muchas cosas suceden. Elizabeth no está siendo del todo sincera, ella sabe lo que hay dentro de la planta nuclear y aún así ahorca a todos los que lo sepan, excepto a Jonas, quien se percata de lo que hay dentro y le perdona la vida. Tal vez por motivos sentimentales, ya que ella debe saber que Jonas es de su época. Elizabeth ha estado mintiéndole a Silvia. Silvia libera a Jonas y pide que le muestre lo que hay dentro de la central nuclear. Aquí es donde Jonas abre el portal y viaja 132 años al pasado, exactamente al año 1921. Fecha en la que apenas están construyendo el túnel en la cueva. Al estar en 1921, se encuentra con unos agricultores que le brindan ayuda y lo llevan a la casa de ellos, tal vez porque estaba herido en la pierna por el balazo que le dio Elizabeth. Aquí nos encontramos a Erna, la presunta madre de Noah y Agnes Nielsen. En esta época, Jonas conocerá a Noah de joven, quien lo llevará a la iglesia, la cual está aún en construcción. Debajo de esta iglesia se oculta una sala secreta, llamada en el guión que le mostré en un video anterior como la sala de Adán, quien cuenta con la pintura La caída de los malditos de Rubén. Aquí Adán tendrá una charla con su versión más joven, que en lo personal me parece una de las mejores escenas, ya que retrata a Dios como el tiempo y que también explicaría el objetivo de Adán. Citaré algunas líneas de esta conversación. Las personas viven 3 vidas. La primera termina con la pérdida de la ingenuidad, la segunda con la pérdida de la inocencia y la tercera con la pérdida de la vida misma. Es inevitable que atravesemos las 3 etapas. Jonas se convertirá en un anciano y como anciano se convertirá en Adán. Mikkel o Michael es solo una pequeña parte de un nudo que es infinitamente mayor y más complejo. El universo entero no es más que un nudo gigantesco del que no hay escapatoria. Estas cosas que dice Adán, y muy seguro de sí mismo, de que es inevitable escapar, significa que cualquiera acción que se intente al detener algún suceso que ya está destinado a que ocurra, no será nada más y nada menos que la creación de ese suceso. Hemos visto a lo largo de las dos temporadas que se ha intentado cambiar ciertas cosas. Por ejemplo, Ulrich, viajando a 1953, y es quien termina golpeando a Helge, provocando la marca en su rostro que vemos cuando es un anciano, y que por lo tanto hace que Helge esté en el momento justo cuando se abre el portal y tenga contacto con Jonas. Otro ejemplo sería Jonas adulto, intentando cerrar el portal, y lo que hace es todo lo contrario. O cuando Claudia intenta evitar la muerte de Egon, su padre, en 1987, y lo que hace es que ella es la que lo ocasiona. En fin, este empujón a que sucedan las cosas es del que Adán habla. Adán ha creado un portal que permite viajar a cualquier fecha, es decir, rompe con la estricta característica de viajar 33 años. Él convence a Jonas a que intente evitar que Michael se suicide, pero ¿ese será el principio de todo? ¿Y qué sacrificios debemos hacer?, le pregunta a Adán. Jonas, decidido, viaja al 20 de junio del 2019, un día antes de que su padre Michael se quite la vida. Cuando Hannah y Jonas de esa época están en la fiesta en casa de la familia Nielsen, Jonas del futuro llega a la casa buscando a Michael, a quien le está afectando el hecho de que él exista de niño. Aquí Jonas le dice a Michael que viene del futuro, que lo sabe todo, sabe lo ocurrido esa noche y sabe que en realidad es Mikkel. Jonas le dice que mañana se suicidará y que eso provocará una reacción en cadena que da como resultado a que Mikkel se vaya a 1986, y le pide que no lo haga. Michael, atónito, no sabe de lo que está hablando Jonas. Michael le dice que en la noche en la que él desapareció, un Jonas joven fue quien lo llevó a la cueva. Aquí es donde todo cobra sentido. Adán envió a Jonas no a detener a Michael, sino a provocar su muerte. Él será el que le dará el empuje a que su padre cometa suicidio. Todo esto porque si no se suicida, Jonas nunca existirá, y Claudia, quien aparece de repente, afirma que ya han vivido un mundo sin Jonas, y que la verdad, ese mundo no es nada bonito. Es por esto que Michael debe suicidarse para mantener viva la existencia de Jonas. Aquí es donde la nota de suicidio de la temporada 1 que le entregó Michael a Jonas cobra sentido. Querido Jonas, cuando leas esto, todo habrá pasado inevitablemente. Ya no se puede cambiar, pero espero que una vez entiendas cómo todo está conectado, comprendas mi decisión. Jonas se va muy triste con Claudia, y luego de 12 meses, en el que Claudia le enseña muchas cosas de lo sucedido a Jonas, entre las cuales que se puede cambiar un factor de la ecuación, para que no le suceda a Jonas joven lo que le sucedió a Jonas adulto, que si bien pudo cerrar el pasadizo por el túnel, pero no pudo cerrar el círculo en el 2019. Todo esto con el fin de que Mikkel no desaparezca y no se repita el ciclo. Todos piensan que el principio de este bucle es la desaparición de Mikkel en el 2019, pero todo parece indicar que ese no es el principio. Luego de estos 12 meses de estudio, Jonas regresa a 1986 en busca de Claudia adulta, y se dirigen a los contenedores radioactivos en la cueva. A reabrir el portal en las cuevas, y viajan al 2020. Aquí sus caminos se dividen. Claudia se va en busca de Regina para salvarla y llevarla al búnker, y Jonas va en busca de Hannah y Marta. Al llegar a casa, Jonas y Marta se encuentran después de mucho tiempo. Ahí se dan un beso apasionado, y en ese momento están sucediendo dos cosas. Bueno, tres cosas. No, cuatro cosas. En fin, muchas cosas. Por un lado, Jonas acusa a Adán de que es el culpable de todo y que es el disparador que empuja toda esta locura. Pero Adán dice que todos son disparadores, y tiene razón. Muchas de las cosas que han pasado no solo es culpa de Adán. ¿O sí? Adán dice que este apocalipsis debe ocurrir, todo con el fin de que se conozca en un futuro el verdadero potencial de la materia oscura o partícula de Dios, y este tenga su verdadero destino, el cual no sabemos del todo bien. Tal vez el destino sea los multiversos, pero de eso hablaremos más tarde. Adán le dispara a Marta, provocándole su muerte. Todo esto con el fin de que ese dolor sirva para formar su carácter. Por más que intente reprimir el dolor, reprimir el deseo, no puede liberarse de la eterna esclavitud de sus sentimientos. Mientras esa tormenta se azote dentro de Jonas, no podrá encontrar la paz, ni en la vida ni en la muerte. Por eso, hará lo que deba de hacer día tras día, ya que el dolor es su nave y el deseo su brújula. Abriendo un paréntesis acerca de este final, en 1986, al mando de Bernd Doppler, la central nuclear tiene un accidente. Además, en ese tiempo ocurre lo de Chernobyl y todos estaban preocupados de las centrales nucleares. Doppler oculta los barriles con desechos radioactivos en una parte de la cueva que conecta con la central nuclear. Más tarde, cuando Claudia es la directora, conoce este secreto de la empresa y le pide a Alexander que coloque una puerta con el fin de ocultarlos. Ya en 1987, como les comenté anteriormente, en el 2019, con la desaparición de Mikkel, la policía quiere revisar lo que hay detrás de esa puerta de hierro. Alexander, quien es ahora el director, ordena a que saquen los barriles y lo transporten a otro lugar. Ese camión cargado de barriles los cuida Bernadette, la mujer transexual, hermana de Waller. Y Waller, quien también es el contacto de Alexander en la comisaría, le ayuda a ocultar estos barriles. Alexander le dice a Waller que le lleve los barriles y los ocultan con concreto en una sala para que nunca sean descubiertos. En ese tiempo, Clausen, buscando cómo enjuiciar a Alexander, ordena a que perforen este concreto para ver lo que hay dentro. Al abrirlos, esta partícula reacciona y se crea el portal, provocando una explosión en todo Winden y devastando todo a su paso. Y listo, cierro paréntesis. En el instante en que este portal está a punto de acabar con Winden, Claudia llega con Regina al búnker, además Noah también, y Jonas adulto intenta rescatar a Bartosz, Magnus y Francisca, llevándoselos a otra época. Aquí es donde llega alguien inesperado. Se trata de Marta del futuro, quien se lleva a Jonas no a otra época, sino a otro mundo. Y cuando dicen otro mundo, no es otro planeta, creo que en realidad es otro universo, dando el comienzo a los multiversos. Otros universos donde sucedieron cosas distintas. Es posible que en este universo Marta no murió a causa de Adán, sino que Jonas pudo llevársela, o como mencionó Claudia, un mundo donde Jonas no existía y que por lo tanto muchas cosas sucedieron. Durante estas dos temporadas hemos visto que se puede viajar a distintas épocas, pero no a distintos universos. La única forma de que Claudia haya vivido un mundo sin Jonas es porque pudo viajar a otros universos. De lo contrario, tal vez lo que dijo es mentira y que solo intentaba persuadir a Jonas para que estuviera de su lado. En fin, como ellos dicen, aún no sabemos jugar bien con el tiempo. Pudimos ver que Jonas, en forma adulta, regresa al 2020 para evitar la muerte de Marta. Es por esto que se queda viendo el piso de la casa, que fue el lugar exacto donde Marta cayó herida. Él la lleva al búnker, pero ella termina escapándose, y que como les comentaba anteriormente, no se puede cambiar nada, todo está destinado a que suceda. Jonas adulto solo estaba esperando el momento a que Adán llegara a la casa para dispararle, pero en lugar de él, llega Noah joven, y le dice que no lo haga, ya que él es el salvador, y en pocas palabras, le da a entender que lamenta mucho que él haya creído en Claudia, haciendo alusión al momento que vivió Jonas joven, en el que se cambió al bando de Claudia. Tal vez esto da a entender de que Jonas vivirá una desilusión en lo que Claudia le prometió. Noah le entrega una carta a Jonas de parte de Marta, y por lo visto le dice que salve a Magnus, Francisca y a Bartosz, y que luego tendrá que salvar a Agnes y a Noah, todo con el fin de salvar a Marta de su muerte. Pudimos ver que Jonas le hace caso y salva a Magnus, Francisca y Bartosz, pero por el momento no hemos visto que salve a Agnes y a Noah, tal vez lo veremos en la tercera temporada. Por otro lado, todo indica de que Peter, Elizabeth, Noah, Claudia y Regina vivirán en este mundo posapocalíptico. Noah y Elizabeth más adelante crecerán y se enamorarán, que como resultado tendrán a Charlotte. Por otra parte, Claudia envejecerá, convirtiéndose en la Claudia anciana que vemos, y mientras esto ocurre, investigará lo sucedido en la planta nuclear. Esto explica las cintas que reproduce Jonas cuando llega al 2053. Es de suponer que Noah llevará a Charlotte hacia Tannhaus y él la cuidará, crecerá y conocerá a Peter, y tendrá a Elizabeth, y Elizabeth conocerá a Noah, y tendrán a Charlotte, y así sucesivamente. Esto me parece genéticamente imposible. Así que, ¿quién vino primero? ¿Cómo comenzó todo? ¿Existe un principio? Tannhaus habló sobre esto, la paradoja de la predestinación. Esta pregunta espero que sea resuelta en la temporada 3, aunque no creo que tenga una respuesta. Hablando un poco sobre el relojero, en una escena él aparece confeccionando el reloj que es dedicado para Charlotte, quien después Noah se lo da a Elizabeth cuando es pequeña. Él se llama a sí mismo un impostor, ya que el libro Un viaje en el tiempo en sí es irónicamente una paradoja. Él solo copió palabra por palabra ese libro y que por lo tanto el libro no tiene un origen definido. Además, Noah se ocupará de sus asuntos como viajero, dejando a Elizabeth sola, tal vez utilizando este portal en la central nuclear. Es por esto que Elizabeth en el 2053 prácticamente repudia este portal, quien le arrebató a su esposo e hija. Dicen que eso es un fragmento de Dios, pero en realidad es un fragmento del demonio, dando alusión a que solo hace cosas malas. Ahora, hay algo bastante interesante que podría explicar los universos alternos, del cual vino Marta. Aquí abro la sección de dudas y teorías de la serie, y todo se centra en el calendario. En el 2020, capítulo 1, vemos a Hannah marcando el 21 de junio con una X, pero en las primeras escenas de ese capítulo, es decir, cuando Jonas llega al 2053 y se acerca a ese calendario, no aparece marcada la fecha de Hannah, que debería salir, ya que eso ocurrió en el pasado. Sin embargo, en el capítulo 8, Adán hace un círculo en el 27 de junio, y este sí aparece cuando Jonas en el 2053 ve el calendario. Es como si en el momento en el que Jonas y Helge se tocaron en la brecha temporal, Jonas viajara a otra dimensión paralela, y en la dimensión de Helge no hubiera un Jonas, pero creo que sería una teoría demasiado prematura. Ya veremos qué sucede. Lo que sí me pregunto es que si este error será de producción, un error en la Matrix, o tendrá algo que ver con los multiversos. Aún no sabemos. Existe una fotografía donde aparecen los integrantes de Sic Mundus. Está Magnus, Francisca, Agnes y Noah, y en el medio está Adán. Al final de la serie vimos a Jonas adulto que se llevó a Bartosz, Magnus y Francisca, y que pronto, según la carta que presuntamente le envió Marta, tendrá que salvar a Agnes y a Noah. La pregunta es, ¿será aquí donde se crea este grupo de Sic Mundus? Y por otro lado, al comienzo de la serie, en 1921, vemos a alguien muy parecido a Bartosz, a quien Noah asesina por perder la fe. Todo tendría sentido, solo faltaría conocer a los demás integrantes. La relación de Egon y Hannah. En una parte de la serie, Daniel Campbell e Egon Tiedemann tuvieron una conversación acerca de la relación con sus esposas. Daniel le dice que afuera aún hay muchos capullos que recoger, entendiéndose como que no todo termina allí, él puede tener otra relación. Cuando Hannah viaja a 1953, Egon y ella tienen una conversación. Hannah le dice que perdió todo en su casa y quiere un nuevo comienzo. Egon se le nota un poco nervioso y le enciende el cigarrillo. Aquí estoy casi seguro que nacerá una relación en la cual podría salir un descendiente. La pregunta es ¿quién sería? ¿Quién sería? Porque conocemos a varios personajes en la serie que tienen una dudosa procedencia. Está el caso de Peter, el cual dudo mucho que Helge sea su padre, ya que en 1987 está en el psiquiatra, donde Egon y Claudia van a visitarlo. También está Agnes y Noah, quienes pueden ser hijos de Hannah o de la relación entre Magnus y Francisca. Por otro lado, Clausen con su hermano perdido Alexander Kohler, y también está Boris Nival, el verdadero nombre de Alexander Tiedemann, aunque pienso que podría ser este último, ya que irónicamente en el 2019 Hannah está ocultando su secreto, obteniendo dinero de su propio hijo entre comillas, que aún no tiene. En fin, el caso es que Hannah puede ser madre de alguno de ellos. Trayendo la duda anterior a colación, pudimos saber que Agnes tuvo una relación con un cura o un padre, y que ese perdió la fe. Al comienzo pensamos que era Noah, pero Noah es el hermano de Agnes. Es interesante que Agnes diga que perdió la fe, porque al comienzo vemos a un tipo con tatuajes iguales a los de Noah. Es como si todos los padres de esta secta tengan que tatuarse la tabla esmeralda, que por cierto hice un video al respecto, que te dejo el link en el primer comentario de este video. El caso es que siguiendo con esta teoría y duda, el hombre del tatuaje estoy casi seguro de que es Bartosz. Entonces Bartosz es el padre de Tronte. Lo dejaré hasta allí, porque esa teoría da para un video más completo. Duda o teoría número 5. ¿Quién le envió la carta a Clausen diciéndole que en Winden está la respuesta? Podemos notar que ese mismo tipo de página de esa carta es igual a la carta que Marta le envía a Jonas adulto por medio a Noah. ¿Será Marta también? ¿Es posible que el hermano de Clausen sea Peter Doppler? Ellos no tuvieron contacto, así que no saben uno del otro. Peter llegó a Winden en el año 87 y Clausen perdió a su hermano en el 86. Además, se parecen físicamente. Eso explicaría muchas cosas, pero Clausen no lo sabrá, ya que murió en la explosión en el año 2020. ¿Qué le pasó a Waller en el ojo? ¿Tendrá algún papel importante en los viajes en el tiempo o algún tipo de conexión? Ya que justamente cuando esta duda iba a ser revelada, Claudia aparece en la calle y estos casi chocan, pero espero que este secreto sea bastante interesante. Adán, ellos te están esperando. No tenemos fecha de estreno para la tercera temporada de Dark, pero todo indica que empezará el 26 de junio, fecha en la que transcurrieron las últimas escenas del final de la temporada 2. Además, ese día cae viernes y Netflix suele estrenar sus series y películas más importantes los viernes. Además, por si no lo sabes, Baran Boodar, creador de la serie, informó a los fans que la tercera temporada está confirmada y que pronto iniciará sus grabaciones para traerla el próximo año. Hay miles de teorías y dudas que espero mostrárselas en futuros videos. Esto que he hablado espero que les sirva como hilo del que tirar para que ustedes mismos creen sus propias teorías. Espero que también hayan entendido el proceso por el cual Jonas pasó, que desembocó en el porqué de la muerte de Marta, en el final de la segunda temporada de Dark. Y bueno, esto ha sido un pequeño análisis y resumen explicado del final de Dark temporada 2. Comenta aquí abajo cualquier teoría, opinión, interpretación o duda que tengas, las estaré leyendo. Recuerda compartir este hermoso video a tus amigos y suscribirte, ya que estaré subiendo contenido de esta serie. Nos vemos en la próxima, pero no te preocupes, no será después de 33 años, o 66 años, o 99 años, o 132 años, o... ok, ya me callo.